bienvenido a mi canal En la Cocina con Ernesto. El día de hoy vamos a hacer unas flautas de beef de harina rellenas con lo que me sobró el canelón. ¿Por qué? Porque yo no tiro nada y no desecho nada. Todo lo uso. Te voy a enseñar cómo hacer estas deliciosas flautas de beef. ¡Vamos! Pues aquí estamos de vuelta, amigo o amiga. Bienvenidos a mi canal En la Cocina con Ernesto. Y pues el día de hoy, como te lo dije, vamos a hacer unas flautas de tortilla de harina. Este es el proceso para hacer estas flautas. Yo ahí en el link debajo de este video, de la descripción, ahí te dejaré cómo se hace la masa. En otros videos ya tengo ahí el proceso de cómo hacerla. Y la sencilla situación es de hacer unas tortillas, pequeñas tortillas de harina, de extenderlas en lo más que se pueda, así bonita, pero que al fin y al cabo, si te sale un poco chiquitas o no, no te preocupes, porque te voy a mostrar que no es necesario que esté completamente bien hechecita la tortilla, porque se hace un rollo de lo que va a venir siendo la flauta de harina. Deliciosa, te la recomiendo mucho. Y lo más importante, que no vas a batallar mucho, porque si te sobró, que fue en el caso mío, el relleno de lo que había sido en otra receta, los canelones de res, ahí también está la receta y está todo el proceso de cómo hacer el relleno. Y te muestro, mira, este es el relleno que me sobró, solo para que veas una muestra de cómo es más o menos el proceso. Y se echa el relleno, que era el canelón que le rellené. Y se va cerrando como si fuera un burrito, pero con la masa cruda. Y lo vas sellando. Y le das vuelta, vuelta. Y lo vas medio aplastando un poquito, juntando que la harina sea como un mini taco. Entonces este va a ir a la freidora a fuego lento. Recuerda, a fuego lento tiene que ser, a fuego alto no, porque no van a cocerse por en medio. Y el queso que trae dentro, el queso para derretir, tampoco va a surtir el efecto que queremos, como de quesadilla. Pues aquí estamos de vuelta, amiga, amigo, a lo que te truje, chencha, a extender tortillas de harina chiquitas, recuerda, para que ahí hagamos lo que va a ser nuestra flauta de harina, que te van a quedar deliciosas. A tus hijos le va a encantar, más que nada. Y extenderlas, como te digo, no importa si no te quedan muy bien hechecitas, muy redonditas. La intención es que vamos a hacer unos mini taquitos, y te voy a dar dos opciones para que, si no quieres batallar con la harina o hacer las tortillas de harina, puedes conseguir tortillas de harina pequeñitas, de las que venden en las tiendas de autoservicio. Yo lo consigo acá en Food Town, en Kroger, ahí venden estas tortillitas chiquitas, si no tienes ganas de hacer tortillas, ¿verdad? Obvio. Y la otra opción, puedes ir a una tienda de chinos y ahí te venden lo que viene siendo el cuadrito de unos cuadros de tortillas de harina también hechos, que ellos hacen sus egg rolls chinos y que ya vienen hechos también, pero están un poquito cariñosos, te cuestan como $5 aquí en Estados Unidos, y las tortillas te vienen saliendo como en $2.75. ahí tú sabrás, ¿verdad? Pero te queda muy rico con el de los chinos. Ya lo he hecho yo con el de los chinos y ya de cuenta que es como el que vas y comes en un buffet chino, porque tiene la consistencia y ya vienen hechos y están crudos. Yo ahí los encuentro en el Food Town, o en Kroger también ahí los venden, en Walmart no sé, pero esas son las otras dos opciones alternativas que tienes, que te doy para que hagas estos deliciosos taquitos, perdón, taquitos, sí, de tortilla de harina. Y recuerda, esto no es dietético porque lo vamos a freír, pero la intención, esto es lo que cuenta. Y pues vamos a extender todas estas tortillas como va, ¿ok? Continuamos al siguiente paso, amiga, amigo. Bueno,
Pues regresamos, amiga, amigo, en el siguiente paso, que va a ser el relleno. Aquí tengo lo que me sobró de los canelones, que es el ground beef con elote, espinaca, queso, tomatillo. Y lo puedes ver en el link que te dejé acá abajo de esta descripción de este video. Ahí vas a ver cómo hacer este relleno. Incluso tú lo puedes rellenar de lo que tú quieras. Me recuerdo cuando estaba pequeño y mi mamá nos los hacía este, pero era de papa cocida y con queso lo rellenaba, y así nos los freía cuando estábamos muy chiquillos. Y pues esta es otra presentación, pero viene siendo la misma cosa. Y en aquel entonces también le decía a mi mamá flautas. Y pues vamos a echar un huevo, porque ocupamos sellar lo que va a venir siendo nuestras tortillas para el momento de llevarlo a la freidora, pues no haga desparramado, se vaya a romper la tortilla o se vaya a salir por alguna parte pedazos de lo que viene siendo el relleno. Y pues esta es la secuencia a seguir, paso a paso, en la cocina con Ernesto, enseñándote a hacer unas deliciosas flautas de harina rellenas de beef y otros ingredientes más. Pues ahí estamos. Y con esta brocha que tengo ahí, con esa brocha vamos a sellar lo que va a ser alrededor, esta brocha, alrededor de una tortilla. Procura que la tortilla que vayas a usar no esté rota de en medio, para que no se te vaya a salir por ahí lo que es el relleno. Procúralo ponerlo en más abajito del centro, para que así te facilita el enrollamiento. Vas a cubrir alrededor de la tortilla, de lo que es la mezcla de lo que batimos del huevo, y así, creo que se me dificulta aquí en el plato, hacemos como que vamos a hacer una empanada, pero no es así. Doblamos hacia adentro del otro lado, del otro extremo también, y un pequeño doblez y otro más, y así mismo lo vamos con nuestras manos, vamos haciéndolo. Podemos aplastarlo si te lo permite la masa, y así quedaría ya lo que viene siendo nuestra flauta de tortilla de harina y su relleno. Te la recomiendo que la hagas, queda fabulosamente rica, exquisita, y creo que lo voy a hacer sobre el comal, porque se me pega en el plato, sobre el comal, sobre el mantel. Ay, amigos, amigas, bueno, continuamos. Y como te das cuenta, no está completamente la tortilla redondita, porque sé lo que va para dónde va. Y pues así mismo, el proceso, lo más importante es que no se te salga el relleno al momento de echarlo en el aceite caliente. Y así mismo, mira, esta es otra forma de hacerlo, doblez hacia adentro, y así lo sellamos. La forma como se te haga más fácil a ti, y un poco aplastarlo para que el huevo haga su efecto con la harina y selle cualquier orificio que pueda salirse de nuestro relleno. Y así vamos a continuar con los demás, con todas las tortillas que tengo aquí o hasta donde me alcance la mezcla. Si te sobró, las puedes rellenar de arroz, de frijol, de queso, de lo que tú quieras, atuna, camarón, no se me había ocurrido, fíjate, con las ganas que tengo de comer camarón. Y pues así mismo, mira, igual, doblamos hacia adentro, un medio taco, hacia adentro de los extremos, de un lado, del otro, y luego otra vez, y ahí quedó. Y con nuestras mismas manos lo aplastamos tantito y se hace la flauta. Continuamos en la cocina con Ernesto y vamos a elaborar todas nuestras tortillas de harina con este relleno fabuloso de lo que nos sobró de nuestros canelones. Continuamos, amiga, amigo. We'll be right back.
ya estamos de regreso en la cocina con Ernesto, preparando nuestras deliciosas flautas de harina con relleno de lo que fue nuestros canelones, y vamos a freírlo. Te hago recordar que el aceite no debe de estar caliente, debe estar en un término medio, porque si lo ponemos de muy caliente, la parte interior no se va a alcanzar a derretir lo que viene siendo nuestros quesos, y pues necesitamos que tampoco se nos vaya a quemar lo que va a ser la flauta. Necesitamos un color parejito, tostadito y pues no quemado y oscuro. Y pues el proceso es un poquito lento, no como lo ordinario de cuando estamos haciendo unos chicharrones, que debe estar caliente el aceite. Y pues es un más, como te dijera, más tibio el aceite, pero te la garantizado de que va a estar rico, te va a gustar mucho. Y pues este es el proceso, lento pero seguro. Y vamos a freír todas nuestras flautas de harina una a una. Si no te gusta utilizar el volteador de huevos, puedes utilizar unas pinzas también, con las que te puedes ayudar para freír las flautas, y las puedes agarrar con mayor fragilidad, pero se te puede romper la flauta, así que te recomiendo que tengas cuidado, y igualmente cuidado con el aceite caliente. Y tengo que quitarme estos guantes, porque si me cae aceite en el guante se me va a quemar la mano, ya me pasó una vez. Y pues mira, te advierto que debes de tener cuidado en muchas cosas del momento de freír una comida, y pues más que nada te va a quedar delicioso. Ya me quité los guantes porque ya me acordé cómo duele. Y ahí los volteas, cuidando que freírlo sea por todos lados, por el bajo y por arriba. En otro plato por separado vas a también poner una servilleta, una napkin, y ahí los vas a dejar a reposar para que veas y se salga el exceso de aceite que haya absorbido la tortilla de harina. Y pues vamos a continuar en la cocina con Ernesto, amigas, y hazte ese proceso para hacer nuestras deliciosas flautas de harina. ¡Deliciosas! ¡Continuamos! De regreso, ya he frito algunas flautas de harina y te voy a mostrar cómo yo me las como, cómo me las tatemo. Y pues quiero mostrarte, voy a partir una para que veas cómo está en el interior de la flauta de harina. Y mira, el relleno está en su punto, fabuloso. Y lo que yo hago, si por lo regular hago chile con queso y les pongo encima. Si tú lo quieres comer con alguna salsa o con algo picante, no importa. Delicioso también va a ser, me supongo yo. Pero con chile con queso te lo recomiendo. Saben deliciosos. Y pues hay que tomarle la foto, bueno, para ponerlo ahí en el YouTube. Ándale, así mismo. Y ahorita me lo voy a devorar. Y pues esto es En la Cocina con Ernesto. Sígueme, dame like, comparte, comenta, suscríbete. Y pues te quiero mostrar a cocinar paso a paso, sin dificultad y fácil, explicándote cada detalle, para que así
aprendamos los dos a cocinar, porque el aprender a cocinar es ensayando, haciendo y haciendo, y tú mismo irte mejorando lo que tú mismo estás haciendo. Y pues esto es En la Cocina con Ernesto, y aquí seguimos, amigo, amiga. Dígame, el canal.